Brahman Rojo Docilidad. ¿Alguna vez te has preguntado qué características hacen del Brahman Rojo una raza tan especial? ¿Has oído hablar de su docilidad excepcional y te gustaría saber más al respecto? En este video, exploraremos a fondo la raza Brahman Rojo y su destacada cualidad de docilidad. Descubre por qué esta raza de ganado es apreciada por su temperamento tranquilo y cómo puede beneficiar a los ganaderos en diversas situaciones. Prepárate para adentrarte en el fascinante mundo de la docilidad del Brahman Rojo. La docilidad de la raza Brahman rojo, un atributo destacado. Introducción a la raza Brahman rojo. El Brahman rojo es una raza de ganado originaria de los Estados Unidos y se ha ganado reconocimiento a nivel mundial por sus características sobresalientes. Además de su adaptabilidad a diversas condiciones climáticas y su resistencia a enfermedades, el Brahman rojo se destaca por su docilidad. Esta cualidad única lo diferencia de otras razas y es uno de los factores clave por los cuales los ganaderos lo prefieren. Características de la raza Brahman rojo. El brahman rojo es conocido por su imponente apariencia física. Su pelaje rojo oscuro y su musculatura bien desarrollada lo convierten en un animal impresionante. Sin embargo, no solo es su apariencia lo que lo distingue, sino también su temperamento dócil. La docilidad, una ventaja para el ganado y los ganaderos. La docilidad del brahman rojo es una característica altamente valorada por los ganaderos debido a sus múltiples beneficios. En primer lugar, un ganado dócil es más fácil de manejar y trabajar, lo que reduce el estrés tanto para el animal como para el ganadero. Esta tranquilidad facilita el manejo en situaciones cotidianas, como la alimentación, el transporte y la atención veterinaria. Además, la docilidad del bramán rojo permite una mejor interacción con otros animales dentro del rebaño. Esto es especialmente importante durante la reproducción y el manejo en grupos, ya que disminuye el riesgo de conflictos y lesiones. Un ganado dócil también es más seguro para los trabajadores de la finca, ya que reduce la posibilidad de accidentes relacionados con el comportamiento agresivo del ganado. Criando para la docilidad. La docilidad no es solo una característica innata en el brahman rojo, sino que también puede ser influenciada por la selección y crianza adecuadas. Los ganaderos han realizado esfuerzos para criar y seleccionar animales con un temperamento dócil, asegurando así una descendencia más tranquila y manejable. Este enfoque selectivo ha llevado a la mejora continua de la docilidad en la raza bramán rojo, haciendo que sea aún más atractiva para la industria ganadera. Ventajas y desventajas de la docilidad en el bramán rojo. Ventajas de la docilidad en el bramán rojo. Manejo más seguro. El ganado bramán rojo docilidad ofrece un entorno de trabajo más seguro para los ganaderos y el personal de la finca. La tranquilidad y la disposición dócil de estos animales reducen el riesgo de accidentes y lesiones durante el manejo y las actividades diarias. Facilidad de manejo. La docilidad del bramán rojo facilita las tareas de manejo, como la alimentación, el transporte y la atención veterinaria. Estos animales son más receptivos a las instrucciones y son menos propensos a resistirse o volverse agresivos, lo que ahorra tiempo y esfuerzo a los ganaderos. Mayor eficiencia en la reproducción. Un ganado dócil favorece la reproducción exitosa. Los animales más tranquilos son menos propensos a sufrir estrés durante el apareamiento, lo que mejora las tasas de concepción y reduce los problemas de comportamiento asociados con la agresividad. Reducción del estrés animal, la docilidad del brahman rojo contribuye al bienestar animal al disminuir el estrés. El manejo y las interacciones suaves y sin violencia promueven un ambiente más tranquilo y relajado, lo que a su vez puede mejorar la salud y el rendimiento del ganado. Mejor coexistencia en el rebaño, los animales con temperamentos más dóciles tienen menos probabilidades de involucrarse en peleas o disputas dentro del rebaño. Esto crea un ambiente más armonioso y reduce el riesgo de lesiones para el ganado en general. Desventajas de la docilidad en el brahman rojo. Posible pérdida de instinto de defensa, algunos críticos argumentan que la excesiva docilidad en el ganado bramán rojo puede llevar a una disminución en su instinto de defensa. Esto podría hacer que sean más vulnerables a ataques de depredadores u otros riesgos potenciales. Menor capacidad de adaptación, en ciertos entornos desafiantes, la docilidad extrema podría limitar la capacidad del ganado bramán rojo para adaptarse a condiciones adversas o cambios en el entorno. Esto podría ser un problema en áreas con condiciones climáticas extremas o pastizales de baja calidad. Preguntas frecuentes sobre la docilidad en el brahman rojo. ¿La docilidad del brahman rojo es hereditaria? Sí, la docilidad puede tener una influencia genética y ser transmitida a través de la reproducción selectiva. Los ganaderos pueden criar animales con temperamentos más dóciles para obtener una descendencia igualmente tranquila. ¿La docilidad del brahman rojo afecta su rendimiento productivo? La docilidad en sí misma no tiene un impacto directo en el rendimiento productivo del ganado. Sin embargo, debido a los beneficios relacionados con el manejo y la reducción del estrés, los animales más dóciles pueden mostrar un mejor rendimiento en términos de crecimiento y salud general. La docilidad del brahman rojo se puede entrenar. Si bien la docilidad tiene una base genética, también se puede influir mediante el entrenamiento y la interacción adecuada desde una edad temprana. Los ganaderos pueden implementar prácticas de manejo suaves y consistentes, así como técnicas de entrenamiento positivo, para fomentar y mantener la docilidad en el ganado brahman rojo. ¿La docilidad del brahman rojo es común en toda la raza? Si bien la docilidad es una característica destacada del brahman rojo, es importante tener en cuenta que puede haber variaciones individuales dentro de la raza. Algunos animales pueden mostrar un temperamento más dócil que otros, incluso dentro de la misma línea de crianza. La crianza selectiva y el manejo adecuado pueden ayudar a maximizar la docilidad en toda la población. ¿La docilidad del brahman rojo afecta la calidad de la carne? La docilidad en sí misma no tiene un impacto directo en la calidad de la carne del brahman rojo. Sin embargo, al reducir el estrés y proporcionar un ambiente más tranquilo para el ganado, se pueden mejorar otros factores que afectan la calidad de la carne, como el bienestar animal, la alimentación adecuada y el manejo cuidadoso durante la preparación para el sacrificio. Conclusión. La docilidad del brahman rojo es una cualidad destacada que lo distingue en la industria ganadera. Esta característica proporciona numerosas ventajas tanto para los ganaderos como para el ganado en sí. El manejo más seguro, la facilidad de manejo, la mejora de la reproducción y el bienestar animal son sólo algunos de los beneficios que ofrece la docilidad en esta raza. Aunque es importante mantener un equilibrio para no comprometer el instinto de defensa y la capacidad de adaptación, la crianza selectiva y el entrenamiento adecuado pueden ayudar a aprovechar al máximo esta cualidad en el ganado bramán rojo. En última instancia, la docilidad contribuye a un entorno de trabajo más tranquilo y eficiente, promoviendo el bienestar tanto de los animales como de los ganaderos.